Es muy lamentable lo que está pasando la señorita. Un padre, ¿cacheo? ¿Su padre o su madre? Su madre es cierto, perdido, ¿no? Su madre ha Madre. sido... Al palo. Pues sí. Pero ahora disfrutar de ella. Y eso. Pues sí, pero aún así nunca es suficiente. Eso es verdad. A ver si viene, ya acompaña al cementerio. El cementerio yo creo que está. Está repleto de héroes, tú. Me da la sensación de que Pues ahí sí. hay. ¿Estás tú seguro que tu madre te enterró allí en la Water? Sí, mi Porque madre a mí está me da la enterrada en sensación la de Warren. que aquí te ha enterrado casi todo el décimo, ¿eh? Y Bueno, es que que. fue, no sé, fue voluntad de ella que lo enterraran en Pero luego Blackwaters. tenemos que visitar a Ella madre. tendrá sus motivos. Bueno, los habrá tenido en su momento. Me gustaría conocerla, haberla conocido mejor, y que me gustaría conocer la tumba también, para presentarle mi respeto. Bueno, Sofía, Pues sí. acompáñame. Ven conmigo. Está aquí al lado, no hace falta ni que cojamos caballo. ¿Sabe usted si tiene nombre a la lápida o algo? Debería, porque mi madre vino aquí hace 2 años. Ajá. Mi padre Mi lo padre dejaron. quería que fuese enterrado aquí. Mi padre también está enterrado aquí. Lo trajeron los nativos de. No, mi tía, acá. Y de por sí, tú que sabes de cosas No, así mágicas. ellos... ¿Por qué mi padre Dígame. tiene todos los días una flor de vejiga? Tengo de serpiente. Pero es serpiente que pica. ¿Dónde? Es que la tumba de mi padre es mágica, ¿eh? Ya. Te voy a presentar primero la tumba de mi padre. Después ya buscamos la de tu padre. Ella es más grande. Mira. Esta es la tumba del general John Carter. Buenas, padre. Aquí estoy. Mira, si te fijas, siempre esas flores todos los días crecen. A mí como lo enterraron, se lo llevaron a escondidas de fuerte. De allí de Andillo. Pues no sé lo que hicieron los nativos. Nacen siempre estas plantas. Bonitas. Y aquí está la persona más importante de mi vida. Nunca llegaré a ser como es. ¿Sabes, Sofía? Este es para hacerle sombra el que siempre me hará sombra. Hará de verdad. Siente. Yo tendría que buscar entre las lápidas. Bueno, pues vamos a buscar, yo te ayudo. ¿Cómo se llama tu madre? Bueno, yo te digo, venga. Mi padre Alexander Santini. Alexander. Lo vamos a mirar, tumba, tumba. Mira qué tumba más grande hay aquí. Vamos un momento. Aquí más caza que ningún lado. A ver si recuerdo. Mi madre dijo Abre un marrano, ¿sí? Tengo un tiro que al la marrano. enterraron. Al marrano, en vestirme.
Hola, padre. Gracias, general. Era la de José, la tumba. Compañero, me gusta verte. Vale. Compañero, vale. Déjame unos minutos solo. Esto lo hicimos todos. Yo tengo uno, usted otro. Creo que es lo justo. Ahora pienso descanso. Quiero mucho, padre. El estatua de Caster y está aquí la tumba de Caster. Lanzi. Bien. Aquí está enterrado John Caster. En la tumba sin nombre. Mágica que tiene. Las flores que siempre están ahí. Ve. Ve dónde está el banco. Perdón.
Perdóname, perdóname. Es normal que quiera abrazo. Pero te voy a dar un pañuelito, ¿vale? Bueno, otro pañuelo que se lo tiene todo mojado. No se preocupe, general. Lo que tengo con unas. Bueno, más que siempre llevo varias. Palo del barro y eso, pues. Bueno, a ver si es verdad que te despedito, ¿vale? Ahí te abajo te espero, si quieres venir, que sé, con el repatrulla y eso. A lo mejor... ¿Cómo? ¿Qué dijo? Nada, que te dejo sola, pidiéndote de tu padre, ¿vale? O te acompaño, ¿me? Quita mi hombro. No. No, no. Siento de verdad. Tengo que esperar. ¿Qué? Tengo que esperar a que... Te dejo solita, ¿vale? Ya está ahí, a lo mejor es diferente. Tengo que esperar a que venga. Gracias. ¡Hombre, no le quería molestar, le viste ahí dentro y no quería molestar. Sí, estaba con la capitán Sofía ahí. Pues mire, bien domado, fíjate. Perfecto. ¿Descansa? Muy bien. Bueno, no quiere descansar. Ahora sí. Madre mía, está bien. Ya verás, ya verás. Eso me gusta. Descansa. A dormir. Madre mía. Qué regalazo, madre mía, pollito. Me encanta. Pues aquí tiene. Cuida, matador. No me mate. Bueno, está domado, no debería. ¿Hembra? ¿Es yegua? No, es macho. Ah, macho. Puede ser matador, entonces. Es matador, es el macho. Muchísimas gracias, señor domador. De nada. Ya el caballo que yo tengo se lo daría. El siguiente que venga. Sí, sí. Tengo a un teniente... Un caballo de los días. Pues listo. ¿Por lo demás todo bien? Dime, ¿sí? ¿Todo bien por lo demás? Sí, todo perfecto, va, todo bien. Todo el mundo tiene armas, caballo. Y bueno. Muy bien, ya le quedará poco para subir arriba, al corto, norte, ¿no? Le voy a ver al médico a ver cómo va, si se ha vestido bien. Creo que lo he visto, ya estaba bien vestido. Ya, perfecto. Voy con él. Venga, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Cómo se llamaba usted? Que siempre me lo tengo, se me olvida. Jackson Marshall. Jackson Marshall, venga, pues. A servir. Gracias. Jackson Marshall. Ya no se me olvida más. Además, tiene un apellido, me recuerda a alguien. Sí, ya me lo dijo. Del diario. Venga, nos vemos. Que le vaya bien. Venga, pues ya, ¿cómo va a estar mi papá? Pues no, ya. Se la llevaron los nativos, Francis. Del fuerte, por eso se oían flechas, ¿sí? En el fuerte el día del entierro. Comentado por la gente. Los nativos se lo llevaron y lo enterraron aquí. Justo a la. Por eso la tiene la estatua de la militar aquí en Rhodes. Buenas. Buenos días. Ahora sí parece un soldado de verdad, cojones. Hombre, hasta con el café de rancho. Ahora sí, ahora sí. ¿Dónde viene, general? Pues de consolar a Sofía, ahora le da el pésame a Sofía, que ha perdido a su madre y tal. Y... Le da un pañuelo, bueno, le da dos pañuelos para llorar, ahí en el cementerio. Acompañarle el sentimiento. Bien, no, la ve al capitán, a tu paisana, pues le da el pésame y esas cosas. ¡Ah, qué señor! Hoy creo que ya voy a... Ahí la tiene, la capital. Sí, voy a dar... Vale, pésame. Voy a dar el pésame. ¿Qué?
acabo de enterar de la mala noticia, la compañía. Capitana. Gracias. Es una lástima siempre perder a alguien querido. Necesita cualquier ayuda de aquí, del doctor, mira, sabe. Muchísimas gracias. Necesita algo para calmarse los nervios y tal, le puedo dar algo. No se olvide de que yo también soy doctora. Pero gracias por la ayuda. Muy buena, caballero. ¿Me puede dar algo de queso? ¿Que sabe a beso? Muchísimas gracias. Si no, unos quesitos. Mate, suena, ¿eh? Eso es la rima. Sí. Unos quesitos, un queso que sabe a beso. General. General. Voy. Un momento. ¿Cómo se va a dormir, mira? Mañana nos vemos, que ya una vez ya toda la llegada preparada, ya podré ejercer el tiramiento. Pues nos veremos mañana. Venga, nos vemos. Espérate un momento que quiero ver una cosa. Voy a la oficina. No te vayas ahí todavía, no te vayas del mismo modo, ¿vale? Espérate un momento, que voy a revisar en la oficina de ahí de arriba. A ver si está bien todo en orden. ¿Dónde está este? Qué mal humor tiene, vaya. Ha echado esta gente que estaba ahí. Cállatela. Si no quiere probar mi mal humor general, déjeme tranquila. No, que te dejo tranquilo. Cornelio, quédate un momento. Ahora me avisa cuando te vaya a la unidad, ¿vale? Voy al momento a mirar una cosita. A su sangre, en general. Es que son muy ariscas, Ustedes son muy ariscas. Le dimos más mierda que... Madre mía. Vamos a entrar aquí mismo. Ahora con mi salida, que tengo que hacer, a ver si está todo en orden. Porque puedo estar muy bien. Buenas, Alan. Saludos. Ahora descansando aquí. Voy a arreglo yo cositas aquí. Se están cobrando todo bien. Rayos. Importante eso. Por eso. Pecadas. En la imagen. Se convertía, por cierto. Bueno, vamos a ver. Francis.
doctor, si ve usted al general, le dice que me he ido a descansar. Buenas noches. Dime, 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 ¿qué aquí? Me voy a descansar, el general. Dale, lo que te necesite. Sí. Ah, bastante mal, como te sumado. Que tenga un buen día. Ah, nos vemos. Nos vemos. Vamos a ver qué me contesta. Hey, mister. Mira, general. Ya puede irse usted a dormir, ya tiene, ya está en nómina y todo completo. Por eso, que estaba ahí mirando ahí los informes y esas cosas. Hay que llevarlo todo al equipo. Pues mañana no, pero no. Que descanse, general. Venga, que descanse. Gracias por todo. No, gracias por la bienvenida. Porque ya sabes, todo lo que necesite me lo pide, ¿vale? Cualquier cosa, y eso. Bueno, por ahora voy bastante bien. Lo que no entiendo es donde los cartuchos de velocidad. ¿Munición? Mero ahí enfrente. Sí, bueno, la munición de velocidad que me he comprado y no la puedo usar. Pues yo me he comprado munición normal, que yo no tengo ni idea. Yo por eso he tanteado la nueva munición. Te me ha hecho gracia. Normal. Bueno, ya me digo. Yo ya. Creo que luego se lo explico. Luego se lo explico. Es como se pone, bueno, pero luego se lo pido, ¿vale? Te lo pido. Venga, general. Venga, luego te lo explico. Nos vemos. En otro momento. Detenidamente. Venga, nos vemos. Venga, hasta luego, Castel. Bienvenido. Bueno, parece que hay movimiento. Vaya, y este caballo. Que como yo. ¿Eh? Movimiento no sé, pero me va a crecer el pez. Me vuelvo pellijón otra vez. Es un Gypsy Cup. ¿A un bretón? No, es un Gypsy Cup. No son rápidos, pero son muy bonitos. Parece un pony gordo. ¿A que sí? Y sí, grande. Un pony gordo, parece. Creo que que son muy fuertes y aguantan mucho, ¿verdad? Este tiene pinta de que sí. Pero para un tío hombre grande, pues mira, un chico, un caballo este. Bueno, yo la veo bonito. Está bonito, ¿eh? Parece un ladra de gordo. Bueno. Recién sacada de la peluquería. Sí, sí, está bonito. Bueno, o sea, nos vemos. Nos vemos. Vamos, no me caigo en ti, claro que nos va a caer la mano. A ver si ahora nos lo reorganizamos. A ver si nos miramos de patrulla por ahí y hacemos cositas. Venga. En la fuerza común tenía que tener la carta. Lo llevaron esa misma noche, Francis, los nativos. Ni su propio hombre pudieron velarlo bien. Lo llevaron los mexicanos. Bueno, con vuestro permiso voy a hacer un pequeño corte. Entro de nuevo en directo. Voy diciendo también, ¿vale? Voy a frenar. Después entro de nuevo. Vamos. Adiós.